Bienvenidos a Recetas y Más. Soy Hazel y hoy te voy a enseñar a hacer una receta con frijoles y arroz que queda súper rica, está bien económica y así cambias tu menú. Empecemos. En un sartén grande vas a agregar una cucharada de mantequilla. Aquí agrega una cucharadita de aceite para que no se te queme la mantequilla. Y a fuego medio alto vas a agregar un diente de ajo bien picadito. También vas a utilizar un cuarto de cebolla. Utilizarás un cuarto de pimiento verde, de pimiento amarillo y pimiento rojo, un cuarto de cada uno. Aquí vas a sofreír hasta que la cebolla se empiece a ver más transparente y los pimientos estén más sofritos. Eso te va a tomar 2 o 3 minutitos. También vas a necesitar una taza de frijoles cocidos. Yo voy a utilizar frijoles negros, pero puedes usar frijoles pintos. Luego vas a agregar una cucharada de salsa inglesa. También vas a necesitar una cucharadita de mostaza. Y vas a mezclar muy bien todos los ingredientes. Y espérate, eso no es todo, todavía nos falta algo más. Mira, esta receta en muchos países es conocida de muchas maneras. Por ejemplo, pueden variar algunas sin pimiento. Hay países en los que se llaman casamiento, otros países donde se llama gallo pinto. La manera de hacer va a variar dependiendo del país. Vas a agregar 2 cucharaditas de concentrado de tomate, que también es conocido como pasta de tomate. La que yo estoy utilizando es casera, yo la hago en mi casa y la receta de cómo hacerla está en el canal. Aquí vas a seguir sofriendo y cuando ya mires que todos los ingredientes se han mezclado y combinado muy bien, tiene que verse de esta manera. Aquí vas a agregar 2 tazas de arroz del día anterior, o sea, del arroz que ya está frío, que ya guardaste. Vas a agregar 1/2 taza de maíz precocido, 2 cucharadas de cilantro, o sea, tú le vas calculando, picas tu cilantrito y de ahí le agregas unas 2 cucharadas. Y aquí vas a mezclar muy bien, agregando también algunas gotas de jugo de limón. Esta receta a mí me encanta, queda súper rica, no necesitas carne para comer algo delicioso. Aquí, como puedes ver, todos son ingredientes que tienes en casa o por lo menos que casi siempre se manejan en casa. Y claro, si no tienes todos los tipos de pimiento, puedes agregar solo uno, nomás que agrega un poquito más. Ya después de unos 4 minutos sofriendo y mezclando, se tiene que ver de esta manera. Recuerda de hacerlo, la mezcla así, de esta manera suave, para que los frijoles no se te vayan a poner todos masosos. Aquí vas a tapar y dejar por unos 2 minutitos a fuego bajito antes de servirnos. Y ya una vez listos, tienen que lucir así. Ya más cocinado, ya mezclado muy bien el color y como puedes ver se ven riquísimo. Aquí lo puedes acompañar con unos plátanos verdes fritos, con un maduro frito, con un queso frito o lo puedes comer así, igual queda muy rico. Si te gustó la receta, no olvides que puedes suscribirte al canal. Activa la campanita de notificaciones para que así te lleguen todas las recetas. Yo te comparto recetas los lunes, miércoles y viernes. No olvides dejarme un like y por el momento yo voy a despedirme deseándoles un bello día y que Dios me los bendiga. Chao.